corresponde abordar el capítulo único del título 1 de nuestra Constitución Política, que comprende 5 artículos. Y en estos 5 artículos se establecen los principios fundamentales de la Constitución Política, o sea, aquellos principios con los que se rige el Estado nicaragüense, que están contemplados en nuestra Constitución. La independencia, la soberanía y la autodeterminación son derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense. La soberanía es una característica fundamental y es una estructura para la creación de las relaciones internacionales de una nación. Un país sin soberanía, cualquier otro lo puede manosear. Entonces tenemos que establecer nuestra propia soberanía para poder establecer nuestras relaciones con el resto de países del mundo. La autodeterminación, la independencia y la soberanía son una trilogía que no pueden separarse, pues, que están intrínsecas entre sí, y que aquí no podemos hablar de independencia, no podemos hablar de autodeterminación sin hablar de soberanía nacional. Los asuntos internos y externos de nuestro país los regimos a través de estos 3 principios. Y nosotros, ¿por qué promulgamos? Porque nadie establezca injerencia de ningún tipo en nuestro país, ni nosotros establecer injerencias en otros estados que también son soberanos, que son independientes. ¿Qué es el cuidado que tenemos que tener? Es que la soberanía no sea menoscabada por nadie, ni por malos hijos de la patria, ni por extranjeros, ¿verdad? Entonces, si alguien menoscaba la soberanía nacional, cae en traición a la patria y cae en irrespeto, pues, a la nación, a nuestros símbolos y a nuestra dignidad como tal. La soberanía nacional reside en el pueblo, en ese pueblo presidente que es quien la ejerce. ¿Cómo se ejerce la soberanía? La soberanía nacional la ejerce el pueblo a través de su participación en el desarrollo económico, político, social y cultural de la nación. Y nosotros vemos cómo ese pueblo nicaragüense, ese pueblo presidente, participa de una manera organizada y de manera directa en todo el desarrollo del sistema de producción de este país, ¿verdad? Y entonces, y vemos cómo va avanzando en el desarrollo económico del país. Vemos cómo el pueblo participa y se organiza en partido político y participa en las distintas elecciones que se realizan en Nicaragua. Nosotros aquí tenemos elecciones nacionales, municipales y elecciones regionales. Entonces, es una forma de establecer la soberanía por parte del pueblo y de participar en la vida política y social del país. La soberanía la ejerce el pueblo. Y la ejerce de manera libre a través de sus representantes que fueron electos a través del sufragio universal. Y es ahí donde nosotros tenemos que a través del sufragio universal elegimos a nuestro presidente, elegimos en este caso a nuestra vicepresidenta, a los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional, a los alcaldes y alcaldesas, a los consejos municipales, a los consejos regionales de la costa caribe. Y esos son los representantes del pueblo que fueron electos por el pueblo a través de ese sufragio universal, que son las elecciones que se realizan en esas distintas etapas
pero no pueden venir grupos ajenos a los que ya existen, pues, ajenos a la participación popular del pueblo, a querer establecer ellos su propio derecho. Otro principio fundamental que tenemos en este capítulo de la Constitución y que Nicaragua propugna de manera insistente es en la lucha por la paz y en el establecimiento de un orden internacional justo. Nosotros luchamos en todos los foros internacionales por la paz, luchamos a lo interno de nuestro país por mantener el diálogo, por mantener la armonía, por mantener el amor al prójimo, la reconciliación entre nosotros los nicaragüenses. ¿Por qué? Porque es un principio fundamental para el desarrollo económico y social del país, sostener la lucha por la paz. Pero también tenemos como principio, y que también es un principio jurídico, un principio constitucional, pero es un principio revolucionario, y es el ser solidario con los pueblos que luchan contra la opresión y contra la discriminación. En el campo internacional, ya decíamos, con todos los países que luchan contra la dominación, tanto imperialista como la dominación colonialista. Otro principio que se establece en la Constitución Política y en este capítulo único de la Constitución es que el Estado nicaragüense reconoce a la persona, a la familia y a la comunidad como su base fundamental para su creación. Entonces, nosotros no podemos tener un Estado vacío, ¿verdad? El Estado se funda y se crea a través de la persona, la familia y la comunidad. ¿Qué hace este Estado ya una vez que está organizado con las personas que lo habitan? Es procurar el bien común de esas personas y de esas familias. Asumiendo la tarea del desarrollo humano de cada uno de los nicaragüenses, la inspiración en nuestros valores cristianos, en nuestros ideales socialistas y en nuestras prácticas solidarias, democráticas, humanísticas, en los valores universales que tenemos todos los nicaragüenses. El último artículo de este capítulo, que es el artículo 5, establece de manera muy, muy didáctica y muy definida todos los principios en los que se basa nuestra Constitución y principios en los que se rige nuestro Estado nicaragüense. Y tenemos el principio de la libertad. Aquí en Nicaragua, todo el mundo circula por el territorio nacional. ¿Ya? Yo puedo irme desde Granada hasta Somoto o hasta Matagalpa y nadie me detiene en el camino porque tengo libertad de circular en todo el territorio nacional. El principio de la justicia. Aquí todos tenemos derecho a que se nos haga justicia por una u otra causa. También nuestro Estado establece que la justicia en este país es gratuita y por eso todos los nicaragüenses podemos accesar a ella. También tenemos el respeto a la dignidad de la persona humana, fomentar el respeto a los derechos humanos, fomentar el amor al prójimo, la reconciliación entre los nicaragüenses, entre nosotros como hermanos, el respeto a la diversidad de las personas, el respeto a la igualdad de derechos entre las personas con discapacidad.
¿Qué quiere decir esto? Que aquí en Nicaragua se respeta la diversidad. Aquí cada quien puede tener la opción sexual que le corresponda y que quiera tener en este país. También tenemos el respeto a la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Aquí igual derecho tengo yo como lo tiene la persona que anda en una silla de ruedas. Igual derecho tengo yo como la persona que no ve. Igual derecho tengo yo como el que es sordomudo. Entonces, todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y eso está consignado en nuestra Constitución Política. Otro principio que se establece en nuestra Constitución es el pluralismo político y social. Aquí en Nicaragua hay libertad para organizarse en cualquier partido político, siempre que se haga de manera lícita. Y aquí tenemos una gran cantidad de partidos políticos. Recuerdo que cuando reformamos la ley electoral, nosotros consultamos a 16 partidos, a 16, 18 partidos políticos en nuestra consulta de la ley electoral. Entonces, aquí cada quien se organiza. ¿Y para qué es la organización de los partidos políticos? Primero, para que tengan una forma organizada y segundo, para que participen en las distintas formas de elección que hay en este país. La Constitución, pues, y además nuestro Estado, no solamente reconoce de manera teórica, pues, a los pueblos originarios y afrodescendientes, sino que también hay todo en una integración. Nosotros podemos ver ahora en la actualidad cómo ya estamos unidos físicamente el Caribe con el Pacífico. Pues. Y entonces nosotros nos encontramos carreteras y carreteras muy preciosas a lo largo y ancho de todo el país, que nos comunican con la costa Caribe Norte y que nos comunican con la costa Caribe Sur. Entonces, esa integración y ese reconocimiento es un reconocimiento que se puede tocar, que se puede ver, no es un reconocimiento abstracto, ¿verdad? Otro principio que se establece en nuestra Constitución es el respeto a las distintas formas de propiedad que tenemos los nicaragüenses. Entonces, se establece el respeto a la propiedad privada, se establece el respeto a la propiedad comunal, que sobre todo la propiedad comunal se establece en la costa Caribe, a la propiedad asociativa, a la propiedad cooperativa, a la propiedad mixta y a la propiedad estatal. Nicaragua tiene como principio fundamental el respeto a la no injerencia en los asuntos de los distintos países, como también nosotros pedimos que nadie interfiera en los asuntos nuestros, pues, internos de nuestro país. Y es así que nos regimos por el principio de la amistad, la complementariedad y la solidaridad entre los pueblos, ¿verdad? Pero también la reciprocidad entre los estados. Nicaragua también reconoce el principio de la solución pacífica a las controversias internacionales. Entonces, si nosotros tenemos una controversia con cualquier otro país, como la hemos tenido con Colombia, con Costa Rica, nosotros no promulgamos por hacer la guerra a ese país con quien tenemos una controversia, sino que lo que pedimos y promulgamos es por hacer uso del derecho internacional. Y así lo hemos hecho con distintos juicios que hemos tenido que llevar hasta La Haya, hasta los altos tribunales del mundo, en donde en algunas ocasiones, y en la mayoría de las ocasiones, diríamos, hemos ganado juicios, como el juicio que ganamos a los Estados Unidos en los 80, ¿verdad? Igual tenemos un juicio con Colombia,
que igual lo ganamos. Entonces, Nicaragua se inclina por esa vía, pues por la vía de la solución pacífica, haciendo uso del derecho internacional. Nicaragua también proscribe o se opone al uso de armas nucleares y a medios de destrucción masiva, tanto en conflictos internos como en conflictos internacionales. Nosotros somos uno de los países que nos oponemos a eso, nos oponemos al uso de armas nucleares y al uso de armas de destrucción masiva. Nicaragua también asegura el asilo a todas aquellas personas que son perseguidos políticos en cualquier otro país y que consideren ellos la necesidad de poderse asilar en nuestro país. Y Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el derecho internacional reconocido y ratificado soberanamente por los distintos órganos de carácter internacional. Nuestros valores y nuestros principios cristianos, nuestros ideales socialistas y nuestras prácticas solidarias son los valores que nosotros en Nicaragua impulsamos a través de nuestra cultura, a través de nuestra identidad nicaragüense, que no la podemos perder y la seguimos manteniendo. Y reitero, pues no son cosas que están en abstracto, son cosas y son principios y valores que están consignados en nuestra Constitución Política de la República de Nicaragua, y sobre esos principios es que se funda nuestro Estado nicaragüense.